Hola a todos chicos, yo soy Chris y hoy estoy aquí con este nuevo video. Estoy hablando en español, como pueden escuchar, porque decidí hacer este video en este idioma. Adesso faccio una piccola parte in italiano in cui vi spiego il perché ho deciso di fare questo video in spagnolo e poi, appunto, seguiré hablando en español. Entonces, oggi sono qui per parlarvi di un'esperienza, ovvero del mio primo vero e proprio viaggio in Spagna, perché la prima volta ci sono andato in crociera, ma siamo stati appunto in Spagna pochissime ore. Il mio primo viaggio è stato a Madrid e ho deciso di fare questo video in spagnolo appunto perché, come quando vi racconterò il mio primo viaggio vero e proprio a Parigi, che sarà un video che realizzerò in francese, oggi vi racconterò questa esperienza, dato che si tratta di una città spagnola, in spagnolo appunto. Allora, piccola premessa, io ho studiato per 5 anni lo spagnolo al liceo e poi un anno all'università appunto questa lingua, che poi ho deciso di abbandonare e c'è un video in cui vi spiego perché io abbia deciso di effettuare questa scelta e questo video appunto ve lo lascio qui sotto in descrizione, quindi se ovviamente siete curiosi andatelo a vedere. E quindi appunto, siccome non parlo più frequentemente questa lingua, ho deciso di magari fare qualche video per non perdere proprio le varie conoscenze che avevo e appunto per tenerle in allenamento. Allo stesso modo vedrete sia video in francese che in inglese, poi magari qui là quando sarò abbastanza bravo anche in russo e in cinese, ma non è il momento perché ancora non ho abbastanza capacità. Torniamo al nostro video in spagnolo e come vi ho detto oggi sto qui per raccontarle un'esperienza, ossia l'esperienza dei miei viaggi, dei miei primi viaggi a Spagna. Io fui a Spagna in 2017, mi pare, vale, avrei mi ricordato, sì, sto sicuro che era il 2017. In questo viaggio io fui con i miei compagni di scuola perché era un viaggio di istruzione e devo dire che non si è convertito in distruzione, sino de instrucción. Como ya he dicho en italiano, no es que haya sido mi primer viaje a España, porque ya había ido con mis padres y estuvimos por algunas horas, me parece, en Mallorca, en Tenerife y en Barcelona. Tengo que decir que me ha gustado mucho Mallorca, es una ciudad increíble, es pequeña, digamos que está parecida a la ciudad donde vivo ahora, que es Terni, en Umbria. Esta fue mi experiencia en crucero, pero ahora quiero volver a hablar de mi primer viaje, el viaje verdadero a España, que fue a Madrid, como ya he dicho con mis compañeros, era octubre y hacía mucho calor, ha sido una experiencia muy buena, porque ahí pude aprofundir un poquito mis conocimientos de español, aunque fuéramos por algunos días, me parece por 5 días, ahora no acuerdo, y pero lo de vivir junto a mis compañeros, lo de vivir todo el día, como ya había pasado cuando fuimos a París, este fue el primer viaje con mis compañeros y nadie más. Entonces yo me acuerdo con mucha felicidad este viaje y aunque no hayamos visto muchas cosas, vimos el Museo del Prado, el Reina Sofía, un jardín botánico y el Bernabéu, que fue increíble. Les pido perdón por esta toma diferente, pero he debido venir a esta habitación para concluir este video. Entonces les pido de dejar un me gusta, no sé si se diga así, pero dejar un me piace porque estoy muy feliz de haber hecho este video en español y editando el video me he dado cuenta de cómo tengo que volver a hablar un poquito más porque he hecho demasiados cortados, no sé si se diga así, cortado para decir que he cortado una parte del video. Y les pido perdón por eso, pero en los próximos videos voy a hablar de algunas cosas de manera mejor, como mi experiencia, que es mi ciudad favorita, y de España claramente, y creo también en general. Vale, quiero concluir aquí este video, espero que les haya gustado, quedamos muy pronto con un nuevo video, pero de Chris es todo, deja tu me gusta, un comentario aquí abajo y no sé qué otras cosas. De Chris, pero es todo, adiós.